Epic Games y Moldovers, soy M77, estamos aquí en Lepilla Games, esto es Horizon Zero Dawn. Hace tiempo que no juego, no me acuerdo del episodio, no me acuerdo dónde estábamos, no me acuerdo de los controles, no me acuerdo de nada. Sí, un poco de la historia, sí, pero porque ya lo he jugado anteriormente, entonces claro, me acuerdo de cosas. Pero... cuídate el pelo, asqueroso. Mañana, literal, mañana tengo cita con el peluquero. Tengo que pedir cita. Bueno, a ver, con el peluquero ya pedía cita, pero... no sé, me parece muy raro tener que pedir cita previa para cosas que antes hacías de normal. Pero bueno, es la nueva era en la que vivimos. Vale, bueno, pues vamos a comenzar. No me acuerdo del episodio, ya os lo he dicho. O sea, no me acuerdo prácticamente de mucho. Claro, la última misión fue con el asesino aquel, ese que liberamos el puesto este, y poco más. Misiones... la venganza de una hija, ir a Roca Solitaria. Pues vámonos para allá. Tenía yo para... mierda. Pues vamos a ver si podemos... pillar un... pastador de esto. Creo que eran pastadores. Caballos metálicos, ¿vale? Perfecto. Así. Perfecto, por el culo y todo. Ya eres mío. Vámonos. Creo que era por aquí. No lo sé. Hostia, qué mal se conduce esto, tío. Me compré unos cascos nuevos. Bueno, no me compré. Me han regalado por mi cumpleaños. Mi cumpleaños aún no ha sido, pero dije, mira que tengo un problema de cascos. ¿Qué me vas a comprar por mi cumpleaños? No, pues mira, te quería comprar unos calcetines. Pues cómprame unos cascos, ya que estás, porfa. Y me han comprado unos cascos. Yo no te hago nada, tú no me haces nada, yo paso de ti y tú pasas de mí. Ya me enfrentaré a uno de los tuyos más adelante. Así, son unos cascos JVC, la verdad es que un sonido es bueno, decente, impresionante. No sé si sabéis de marca, pero a mí la verdad, yo creo, yo en casa siempre hemos tenido teles JVC, la verdad. Y la verdad que... y altavoces también, o sea, mi abuelo era aficionado a tener, ¿cómo se llama? Tocadiscos, estas cosas, un montón de cosas de música. Entonces claro, yo tenía altavoces buenos, un equipo bueno y todo era JVC. Le gustaba, funcionaba bien y así que se lo compraba. Bueno, lo vi el otro día en el campo, un centro comercial, y dije... una trampa, no debería hacer mucho ruido. Pues mira, mejor me voy. Estoy muy harto. Estoy harto de estar harto. Y yo estoy harto de que digas que estás harto. Y yo estoy harto de que te quejes porque esté harto. No me estaba quejando de que es alto, forastera. Vaya. ¿Qué haces aquí? Said dijo que unos bandidos raptaron a una chica por aquí. ¿Sabes a dónde se la llevaron? ¿Said te dijo eso? Por aquí no hay bandidos, muchacha. Pero puedo ayudarte a encontrar a tu amiga. El jefe nos envía carne fresca, chicos. Envolvedla y amarradla. ¡Vamos, caballeros! ¡A por ella! ¿De qué coño vais? ¡Se acabó! ¿Es el fin? ¡Ostras! La palabra de las es un rasguño. Me cago en tus tripas, cabrón. Pues, veamos lo que se ha ido oculta aquí. Bueno, pues eso. Que. Pues los cascos, aquellos que me compré por 13 euritos, esos azules que visteis en. Bueno, es que no sé si va a ir primero Horizon o va a ir primero Spiderman, pero me compré unos cascos, ¿vale? Que eran 13 euros, o sea. Mira, un barrenete. Eran 13 eurillos y dije, oye, pues por 13 euros, la verdad. Los cascos no están mal. No están mal, mis cojones. Eran unos. Unos auriculares, o sea, son cascos, coño, pero tenían unas... los círculos estos de aquí, macho, los altavoces eran así pequeñitos y me achafaba las orejas, me hacían un polvo y encima eran duros de cojones. No podías moldearlos. Y dije, sí, pues a tomar por culo. Y digo, ah, mira, un regalo, tienes cascos. Así que luego, pues me compré estos 15 euritos y dije, oye, pues adelante. Una pista. Me tengo que acostumbrar a saber cómo correr.
Por ahí. Guau, perfecto. No sé cómo lo estoy haciendo. ¿Podéis abrir las puertas? Ah, que no funciona, ¿no? Chacho, por favor. A lo mejor en la torre puede haber... Examinar. Chacho, por favor. El carro tiene cadenas. No solo cadenas, también hay grilletes. Trasladaban a los prisioneros a otra parte. Voy a bajar un poquito el volumen, si me lo permitís. Si no me lo permitís, que lo den por culo. Voy a ponerlo a 65, porque sigue estando muy alto. ¡Oh! Esto lo puedo quitar ya. Eso fue como ayer. Ayer estábamos haciendo un directo de Pandiland. Si no sabéis lo que es Pandiland, pandiland.mc. No, mc.pandiland.es. Servidor de Minecraft. Por nuestro amigo Cel. Ya sabéis. Si os aburrís y os gusta el Minecraft, entrad en ese servidor. Podéis entrar a Sarake y luego ya podéis entrar a varias ciudades. Y si os portáis bien, no sé, quién sabe. Quizás podéis fundar vuestra propia ciudad. Quién sabe. Digo quién sabe porque no tengo ni idea ni yo. Así que no os creéis tampoco ilusiones por si acaso. Bueno, que estábamos haciendo directo y me acuerdo que... Pues coño, hay veces que estás jugando y estás en silencio, pero estás jugando, estás tranquilamente. Yo estaba escuchando a Ángel y no estaba hablando nada. Y Ángel estaba cantando. No estábamos hablando, estaba cantando Ángel. De repente ponen por el grupo, por el chat del directo eso, de Speak LOL y en plan de... No sé. Así te, si te molesta te puedes ir del directo, no te preocupes. Conducen a ese recinto. Igual Nakoa está dentro. Así que ante la duda cogimos y hicimos fuera del directo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Esa nora que hay en el pozo tiene buena pinta. Olvídalo. Said dijo que la quería intacta o su precio bajaría. Vaya. Parece que Nakoa está aquí. Voy a tener que superar a esos guardias para llegar hasta ella. ¿Me voy a hacer munición de todo? Va, que no te suponga ningún problema. Oh, fuck, no tengo munición de esto. ¿Qué necesito? ¡Cable! Voy a bajar un poco la persiana. Veo que me refleja. Este mismo problema el otro día me lo dijo un amigo en plan de chacho, o sea, estaba viendo tu video el otro día y nadie te dijo. ¿Eh? Nadie te dijo que te estaba reflejando y que no se te veía la cara y en plan de pues coño, si nadie me ve. ¿Qué coño esperas? ¡Aquí se mueve! ¡Agáchate o te dispararán! Tú eres malo, ¿no? Vaya. Pero por favor. ¿Qué cojones me has dado? Ya está, ¿no? Una llave. Es lo que buscaba. No sé para qué, pero busco una llave. Estoy seguro. Qué buena Nora. Saqueando a los cadáveres. Para mí. Turu, turu,
Quiero subir aquí. ¿Cómo subo por aquí? Podría haberme subido aquí literalmente a haberlos matados a todos desde aquí. No funciona. Me encantan los pedazos de tobillos que tiene que tener esta mujer. Debería haberme traído una carretilla. Mira, me voy a tomar una de estas. Dos de estas. Me voy a llevar una de estas. Por favor, ¿dónde estás? Lo que hace que es gritar. Oye, ¿dónde estás? Están todos muertos. ¿Puedes decirme y te ayudo? Pero no. Este le he matado de los primeros. Prisioneros. Encadenados para venderlos como esclavos. Vaya. Habla con Nakoa. Ella sabrá qué hacer. Por favor, ayúdanos a salir de aquí. ¿Nakoa? Jan me envía. Ay, ya hablaremos cuando saquemos a todos de este foso. ¿Jan te envió? Es increíble. Sus oraciones por fin han dado resultado. Tengo la llave. Lo que ha dado resultado ha sido mis putas manos. Vámonos. Ha gastado 500. He perdido, cabrón. Chacho. Por favor, ayúdanos a salir de aquí. Pues eso quiero, pero. Ella sabrá qué hacer. Pues nada. No puedo más, ¿no? Mira que te pega un flechazo en tres pechos y espalda, ¿eh? Nada, sal para afuera. Si alguien tiene que morir, que seas tú el primero. O sea, no te ofendas, pero, claro, entiéndeme. Sabía que ibas a causarnos problemas, chica. Flechazo en la cara. Pero al final creo que vamos a sacarte provecho. Es tu final, Said. Y el de tus hombres. Flechazo en la cara. Flechazo en la cara. Flechazo en la cara. Hostia, he fallado. Pero por el amor de Dios. ¡Me han dado! Es mi intención. ¡Ajá! ¿Cómo se acierta? No es para tanto. Puedo coger tu arma. ¿Dónde está tu arma? ¡Fallé! Me cago en tus tripas. Todo me ha rozado. Se ha roto. ¡Oh! Recomponeos, malditas cobardes. ¡Vas a morir! Ya está. Puedes matarla tú si quieres. Vaya. Ajá. Un poco extraño. Sigo diciendo que Horizon, no sé, así colorido y todo lo que tú quieras, pero expresiones faciales. No merecía una muerte tan rápida. Mira eso. Mi padre era cazador. Me enseñó que todos los animales merecen una muerte limpia. ¡Pestañeo! Vale. Puedo irme. Mira, no sé cuál es tu historia, pero será de las buenas si te dieron la marca de buscadora. Si alguna vez quieres contármela, búscame en Meridian. Me quedaré por allí hasta que esa gente se recupere. Hasta entonces. Ay. Gracias por ayudarme a cortar toda esta mala hierba. No sé, tal vez pueda pasar página con Said y recordar a mi padre como debería. Bueno. En cuanto estén listos, partiremos hacia Meridian. Gracias de nuevo. Yo solo quiero recoger eso. Pero no me dejas, claro. No tengo espacio. ¿Cómo que no? Una polla, no tienes espacio. Amuleto antiguo liso.
para mí. Cadáveres por doquier. ¿Puedo matar a esta mujer? O sea, si la mato, ya no tendré que volver a hablar con ella, ¿no? Tibu Kraken, gracias. En serio, o sea... A veces he dicho Ángel, Ángel varias veces. Os está explotando en el pecho, chicos. Mira, os he dicho... Hola, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Tibu Kraken, ¿cómo estás? Tibu Kraken, te he llamado. Tibu Kraken. Vamos a probarlo. ¿Chacafauces? Chacafauces, ¿por qué no? Vamos a reventarlo si podemos. Aunque me interesaría ir. No, da igual. Vas a venir. Sí, claro. ¡Eso es trampa! Joder. Claro. Vale, chicos, ha llegado el momento. ¿Podéis pelear? Espero que sí. Que no, que no, que no, que no, que no. Que yo me largo. Pues den por culo. ¿Por aquí se puede? ¿Por aquí se puede? ¿Cómo? ¿Cómo no se va a poder? Oh, chao. Me acabo de tomar una poción. Pero ¿cómo que no? Pero es ching. Espérate, porque creo... No sé qué eres. Mapache. Espérate, porque yo creo que puedo mejorar. ¿Dónde está lo de...? Aquí estás. Coste 3, tengo 4. Llamar montura, llama una nueva montura saboteada si no hay ninguna disponible. Perfecto. Ahora siempre tendremos una. Buenas tardes. Vale, pues vámonos a... Aquí hay misiones. Por aquí ya no hay misiones. Esto es una misión de esas de... ¿Cómo se llama? Terrenos de caza. No me interesan terrenos de caza en absoluto. Terrenos de caza otra por aquí. Pues vámonos aquí, ¿no? Diría yo. Vamos a marcar esta hoguera. Y... Venga. Para ir desbloqueando hogueras, quieras o no, por si acaso en algún momento tenemos que hacer algún viaje rápido. Vas a divertir un poco con quién, chaval. Creo que me voy a divertir un poco. ¡Me han visto! ¡Vaya! Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguien ha visto algo? ¡Corre, perro! ¿Cómo se atacaba con la montura? Vuelven sobre sus pasos. Yo aprendí la lección. Puedo salir de esta. ¿Qué está pasando aquí?
No entiendo nada, o sea... No. Yo no te hago nada, tú no me haces nada y yo me voy a tomar una poti y te robo la poti. No hay tiempo para ceremonias. Vaya, tampoco puedo. Ya nos podemos ir, venga, vámonos. ¿Cómo es eso? Paso, pero realmente, ¿eh? O sea, no sé lo que es ese ruido, pero no tiene que ser bueno. Un chatarrero de esos. Vamos. Aquí hay otra hoguera. Esto es otra ciudad. Me acuerdo de... Creo que fue Pablo. Yominis. Para los que... hayáis estado en directos de... De Levia Games. Se pasó, o sea, Horizon y sacó el platino, creo. Si mal no recuerdo. O sea, el cabrón se lo sacó todo. Y un plan de... Tacho, estás puto enfermo. Vaya, una misión. Venga, va. Vamos a hacer la misión. Qué pérdida de tiempo. El espectáculo de la semana pasada era mejor. A ver. No me molestes, forastera. No necesito mercenarios, solo un milagro. Que me digan quién ha matado a mis hombres. Tu puta madre. Soy buena rastreando. Puedo ayudar. ¿Qué pasó? Un asesinato. Eso es. 5 guardias nocturnos destrozados en la cantera. Está muy alto, creo, ¿no? Y bastante. Mira, vamos a echar un vistazo y me olvidé de historia. Porque lo que me vayas a contar no va a servir de nada. Para vosotros, jugadores. A mí sí que me voy a bajar el volumen. Porque sigo teniendo el micro lejos, pero el micro es... No es un Yeti, pero... Un poco malo el micro, ¿sabes? Como antes, esta mañana estaba yo... Me ha pedido Ángel clips pasados, que hayamos... clips pasados nuestros, para hacer un tráiler para el canal... Para el nuevo... creo que ya sé lo que se viene. Al nuevo, esto de la plataforma de Twitch y tal, que hay una movida nueva que han puesto, que se puede hacer un trailer del canal. Vaya, eres de los grandes, ¿eh? Sí. Hijo de Dios. No me acordaba de vosotros. Pero por el amor de Dios. Jesus Christ. A mí no me contes historias que te he dado. Por favor, para. Pero la madre que te parió, hijo de la gran puta.
hecho. No está hecho. Que lo paga, hijos de puta. Tú ves. Hostia puta, me ha refrescado. Pronto será de noche. Ponte una rebequita que va a refrescar. Por si acaso. Bueno, lo bueno es que ya no lo hemos cargado. He sabido de que es. Ah, de nuestro pastador. Estoy grabando, ¿no? O sea. 25 minutillos. Sí, está. No, 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 no. Esto lo he visto ya cuatro veces. Vale, venga, va. ¿Quién paga? El puto mando. Jamás vi una máquina semejante. Ni a una cazadora tan audaz. Toma esto. Es de los almacenes, pero nadie puede decir que no te lo mereces. Que camines en la luz, amiga. Especialmente al tratar con lo que viene de bajo tierra. Ya baja un poco el sol, creo, ¿no? El sacerdote del sol que se enamora de la hija de un mercader. A ver, estamos en verano. O sea, estamos en verano, no me jodáis. Hace un calor del cagarro. Así que... pues podría comprar un poco... ¿Puedo guardar? ¿Puedo dormir aquí? Guardar rápido, guardar rápido. Ya me he cansado de trabajar. Vaya. No, esto. Pociones no. Pero no, hombre, no. Recursos. Vender por esquirlas, vale. Se usa comerciar con marcar. Le voy vendiendo. Los ojos estos sí que se pueden. Esto... todo lo que sea crear, no me interesa venderlo, al menos de momento. Vale, perfecto. Comprar. Vamos a ver si tiene... algo que me sirva. Arco de sombra. Corazón de pisoteador. Corazón de pisoteador. ¿Qué cojones eran pisoteadores? Ah, los putos toros esos de la mierda. La llevas clara. Ah, si vemos uno, sí, claro. Si vemos uno, intentaremos llevarnos un corazón de esos. Pero hasta entonces... no pidáis peras al olmo, ¿eh? Quiero ver a ver si me paso el horizonte esta semana. A la semana que viene me voy. Y la siguiente, pues... que me gustaría jugar otra cosa, yo qué sé. Valorant, por ejemplo, a tope. ¿Sabes? Y a la siguiente ya está... ¿cómo íbamos a rechazar? The Last of Us. Como os odio a todos. Pero toda la mercancía que entra debe ser inspeccionada. Esto es ultrajante. Somos ciudadanos leales. ¿Cuánto cojones debemos esperar? ¿De verdad, ¿qué debo es hacer? Lo que llevan los moros? ¿A esperar que todos estropeen? Creía que Meridian recibía a todos los Karja.
No tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver con lo que le pasó a Ersa. Usted no puede llegar a la ubicación actual. Vaya. Esto es... Chacho, que solo quiero... habilidades. ¿Me han dado algo? No, inventario. Me lo llevo todo. Recursos, nada, habilidad, artesanía. ¿Puedo hacer algo con artesanía? Capacidad de carga. No sé, munición onda. ¿Para qué quiero mejorar la onda? Atuendos. Piel de zorro, me hace falta piel de zorro. Piel de pescado también me hace falta. Bueno, está bien saberlo, hombre. Esto no lo uso para nada. Y ya está. Coño. Disculpadme. Aquí estás. Vale, vamos a pillar esta hoguera. Podemos pillar esa hoguera. ¿Qué está pasando aquí? Olin está ahí dentro, en alguna parte. Y Eren, ese otro forastero con el que hablé la noche. Sí, sí, Eren llega al Titán, todos los grupos. Eren dijo que me presentaría a su hermana si visitaba a Meridian. Comentó que era la capitana de la vanguardia. Meridian. No me imagino viviendo en otro sitio. Por el sol. Si esto sigue así, me arruinaré. Siempre sufrimos. Me temo que no tengo nada para ti. Pero será zorra ni que hubiera pedido limosna. ¡Alto! ¿Alto qué? ¡Alto ahí mismo! A la luz del reciente ataque, ningún extraño entrará en Meridian sin someterse a un registro. ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia. Los cachas sombríos los atacaron en paso del Risco Rojo. ¿Ersa? ¿La hermana de Erend ha muerto? ¿Cómo es que sabe su nombre? Conozco a Erend. Llámalo, debo hablar con él. Dudo que Eren, el nuevo capitán de la vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera mugrienta. Que te mato las putas piernas. ¡Estás viva! Creía que estabas muerta. ¡Abrid paso, abrid paso! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho, un poco. Estás viva, esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar, a solas. Y tienes que recomponerte. Por aquí. ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. ¿Está muy alto o algo? Bien, solos como me habías dicho. ¿Qué querías decirme? Lo que sigue. Tu hermana. He oído lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Hacer un poquito más pequeño. Sé que era especial para ti. ¿Especial para mí? Especial es mi puta hermana. Todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandona. Pero me centraba. Ahora tengo que estar a su altura. Pero aquí estoy. Dando traspiés. Ya te las apañarás. Yo. Vale, situaciones como estas. En la prueba. Hay que comportarse bien, ser educado, ponerse la piel del otro. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible, todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado, como si así fuera más fácil? Pero ya es normal, a que te parto las putas piernas aquí mismo. No sé por qué. Da igual. ¿Hay algo que me quisieras contar? Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña. Algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban?
¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí, por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Ese chaval que lleva, bueno, chaval, el hombre que llevaba la pipeta esta que llevo yo también. Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero, ¿es un amigo? No, es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero, él... esto... No necesito que lo entiendas, Eren, solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente, lugares a los que vuelva? Una casa, aquí en Meridian. Vale, pues llévame allí, para registrarla. De acuerdo. Mientras esté yo para supervisar el registro. Tengo que ver la casa de Olin. Hijo de puta. Ya. Vale, vale, vamos. No sé cuánto quedará de juego, creo que bastante. Soy guardia, no pregonero. Todo el mundo firme. Vuelve. Todos hablan la casa de Olin está por aquí. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso, solo bebo. Vaya. Si tenemos que ir a tu paso, compadre. Esa chica. Eso debe de ser la una hora. Es enorme. Parece que últimamente mírame. Puede entrar a cualquiera en la ciudad. ¡Cualquiera, coño! ¿Dónde vas? Por sangre, venganza, por Ersa. ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? Esto en Red Dead pasa. O sea, está en multitud, te acercas, le pegas un tiro a uno y todo el mundo se va. Por Ersa, ¿hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, escoria despreciable, y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te echaré a patadas en el culo! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? Ahora no. Este sitio huele distinto de cualquier cosa que haya olido antes. ¿Es algún tipo de especia? ¿Ahora corres? ¿Ahora corres? Vale, ¿cómo vamos a entrar? Ah, ha sido... sutil. Aquí estamos. Intenta no romper nada. Aparte de la puerta. ¿Todo esto para uno solo? Compensa tener contactos en la corte del Rey Sol. Por aquí no hay nada... Mal no recuerdo. Es que estaba. A ver, ya lo he dicho varias veces, me pasa el juego, ¿eh? O sea. Mal no recuerdo de aquí, pero. Pigmento de grado de insecto lo muestra una familia. Sí, la familia del payaso este, sí. Vale, perfecto. Esta esquina de la alfombra está deshilachada y el suelo está desgastado. Veamos qué hay debajo. ¿Cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es: ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave, imposible. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. Ahora es cuando podemos empujarlo. Deberías dejarlo, chica.
Ni debías dejarlo, chica, pierdes el tiempo. Aquí hay mucho metal. Parece grande y vamos a darle un empujoncito. A ver, molesto el otro tampoco es, o sea. Está abierto, ¿no? Es que no te dije que no rompieras nada. Si bajo así me mato. Pero vamos seguro. Sirve y vivirán. Desobedece y les abriré la garganta y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol. Lo están amenazando por su familia. Con su familia, perdón. Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Debí obedecer para que no los mataran. Aquí. Un pergamino con dibujos. ¿Tacho? Bidimensional indicaciones grabadas para... Uf. Parece que tenía un diario. ¿Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. Un mapa. Los glifos son sitios que ha visitado. ¿Y las chinchetas esas qué son? ¿Puntos a los que tiene que ir? Joder. Aquí está la prueba. Lee la última página. Esto me tardé en pasármelo porque no sabía qué tenía que hacer. O sea, no sabía lanzar la caja. Llamar amigo. O sea, sabía lanzar la caja, pero... Traicionero. No sabía por qué. ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? El foco. Revela lo invisible. ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero... De alguna forma, Olin y los asesinos pueden comunicarse entre ellos con sus focos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos, como ver a través de los ojos de otro. Así es como te vieron los asesinos. A través de Olin. Me marco un ratillo porque me voy a quitar la camiseta. Sí, eso parece. Me quito la camiseta que me da un poquito el aire porque es que vamos, lo siento chicos, me muero. Así que deleitaos con mi voz. Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo puede mostrar lo invisible... Déjame ir, Erend. Solo quiero que me ayudes, Aloy. Debo saber quién mató a Ersa. No solo el ejército de los Karjas sombríos, eso ya lo sé, sino los soldados que lo hicieron. No, a ver, cálmate. Lamento primero y vamos a buscarlo. O sea, no te... Pero ¿Por qué se altera tanto? No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo donde encontraron el cuerpo de Ersa y te esperaré allí. Solo necesito tu foco unos minutos. No me hagas suplicar. ¿El paso del Risco Rojo? Veré qué puedo hacer. O sea, para que no se lo des, no seas tonta. O sea, lo conoces de ¿cuántas veces? ¿Dos? O sea, una mierda, te doy el fuego, chaval, antes te rajo. Vamos allí y ya veremos a ver lo que te pasa. Oye, ¿me ayudas? ¿Tú me quieres? Eres la comidilla de la vanguardia. La Nora que rastrea criminales con su segunda visión. Si pudieras usarla y ayudarme, un ladrón entró en casa y cogió la espada de mi hermano. Veré qué puedo hacer con el ladrón. Su misión es secundaria, así que si ponemos las hacemos, si no, paso totalmente. Escucha, solo me interesa recuperar la espada. Meridian y mi propia familia están hartos de tanta lucha. Si la recupero, el resto da igual. No hacen falta represalias. Vaya. El primero que no quiere vengarse.
Mapa. Joder. Son misiones secundarias. Volveremos aquí lo más seguro. ¿Y dónde está? El arsenal antiguo, ¿no? ¿O de los caídos? Vale, pues si están aquí, vamos aquí, claro. La tenemos al lado. El otro día, una chica de los Oseram solicitó un puesto en la guardia de la ciudad. Increíble. ¿Viste al ladrón escapando? Me quedé pegado a la pared. No esperaba que nadie fuera a escurrirse por la ventana. Pasó corriendo, vestido de gris y con la espada. No vi nada más. Por el sol casi se me sale el corazón. Cada vez que a mí se me sale una alerta, también pasa lo mismo. Le he marcado, ¿verdad? El ladrón rompió la reja. Gotas de sangre. Van a otra parte. Vamos a por ese cabrón. Más sangre. Sigo tras la pista. Meridian es el centro del mundo. Y hay gente que se pasa esto sin... sin el ojo, ¿eh? Ojo. El ojo este. El que... la pepita, la visión esta. Pero alguien tuvo que haber visto al ladrón. ¿Ha pasado alguien con una espada? Pues sí, cogió lino de ese puesto y se marchó por las escaleras que tienes detrás. Estaba sangrando, igual necesitaba vendarse. ¡Mierda! ¡Esa tela era cara! Es increíble que pagara por las vendas de un ladrón. ¿Pero si no te he dicho que era un ladrón? Un momento de calma hace que salga el sol en un día oscuro. Pues... no sé, no sé, no sé. Por aquí solo puede haber ido en una dirección. Hacia adelante. Ni rastro del ladrón. ¿Alguien tú? ¿Has visto a alguien corriendo por aquí? Alguien con una espada. Sí. Casi se choca conmigo. Salió por el parapeto y bajó por el elevador. No podrás alcanzarlo. ¿Cómo que pero no? No vi ninguna espada. ¿No llevaba nada? Nada de nada. Corría como si no hubiera un mañana. El ladrón debió de deshacerse de la espada. ¿Pero dónde? Tal vez lo ayudaron. Aquel puesto mercantil habría sido un buen punto de entrega. A lo mejor se lo vendió a la tipa esa, la de las telas. Parece que el ladrón escapó, pero sin la espada. Tal vez se deshizo de ella. Aquí, por ejemplo. ¿Qué? ¡No! Yo no tengo nada que ver. Lo veremos cuando la guardia registre tu puesto e interrogue a tus clientes. Oh, vale, espera. Es algo más complicado. Tienes fama de ser una luz brillante en la oscuridad, así que sé que lo entenderás. A ver, verás. Tienes razón. La espada pasó por mis manos y yo se la di a otras personas. Van a venderla, pero no con ánimo de lucro. Las esquirlas son para los necesitados. ¿Y esperas que me crea eso? Puedo demostrarlo. Ve con mis amigos al molino de la aldea inferior. Te lo explicarán todo. Si no te convencen, vuelve con los guardias. No saldré de aquí. Y aunque te fueras, te encontraría. Pero vale. Iré al molino de agua. Aloy, donde entonces pone el ojo. Que ir al molino de agua. Vamos, para averiguar no se escapa qué nada. Sucede. Ay, Dios, me estoy pateando toda la puta ciudad por una mierda de espada. Estás bien. Vi a Roja Fauce y salí corriendo. Es un atronador con cicatrices e innumerables batallas. Para mí. ¿Tengo que irme hasta abajo?
maté a dos por el sol. Espero que el día de mañana. ¿Cómo cojones baja abajo? Dime que hay agua por aquí. Uf. ¿En serio? Hasta allí me tengo que ir. La madre que me parió. Es recto, ¿no? Ni de coña. ¿Por aquí? Bueno. Respira, Lloyd, respira. Cuanto más tiempo pasemos en Meridian, más nos habituaremos al lugar. No consigo pegar ojo. ¿Pero por qué no puedo bajar? Ah, filho de puta, ahora se entiendo. ¿Tengo que esperarme hasta que baje el ascensor hasta abajo del todo? Ay, corchicarayucar. Pues nada. A ver, no os voy a mentir, sí, el juego se ve de puta madre. ¿Qué es aquello? Si me tengo que esperar hasta que bajes, voy listo. Me tengo que esperar hasta que baje, ¿no? Sí. Voy a poner la camiseta, va. Que he visto la puerta y está corriendo el airecito, así que dentro de los cables no hace tanto calor. No es lo que soñaba cuando era pequeño, pero proteger la ciudad es un buen trabajo. Ya está. Compramos metal, buenos precios y justos. Los mejores precios por piezas bajo la meseta. Sin diezmos para la corte del sol, no como esos avariciosos de arriba. A ella no le interesan los impuestos. Ya sé lo que no le interesa. A lo que iba. Te prometo que no encontrarás mejor oferta por lentes de chascafauces. Por el sol, no empieces a escupirte la mano. Cazadora, te pido disculpas de parte de mi socio... El mudo. ¿Socio mudo? Solo si el sol atendiera mis súplicas. Ignora las lentes de chascafauces, cazadora. De esas no hay demanda. Pero por las del patas largas sí que sacarás tajada. Veo que andáis ocupados. Bueno. ¡Espera! ¡La has espantado! Lente de chascafauces, ¿qué me dices? ¿Que la he espantado? ¡Ja! ¡Me parto! Escúchame, una lente de patas largas. Cazadores, gorrones, traednos vuestro metal. Haber puesto a elegir, prefiero... Vaya. ¿Gorrones? ¿Qué clase de salvajes quieres atraer? Voy nadando y yo tomo por culo, ¿eh? Yo le doy al pico y tú al... Ha puesto a elegir, prefiero la de patas largas a los de... No, patas largas son los que... ¿Lo que escupían fuego o algo? Son esos que se inflaban, ¿no? Los... El pecho. Esos que parecían pavos gigantes. Mola cómo atraviesas los nenúfares. A mí no me mires. Necesito descansar. Deberes vigilar. Hoy tengo mil cosas que hacer. Me dijeron que vendrías, Aloy. Querrás respuestas. Bueno, no será complicado. Cogemos artículos valiosos de gente que no los necesita. Los vendemos todos y con ello ayudamos a los necesitados de ocaso. ¿Quiénes son estos? ¿Quién recibe las esquirlas en ocaso? Descarta a los cabrones de la fortaleza. Usamos las esquirlas para que los pobres del lado sombrío coman. O venden sus heridas.
Se fueron al oeste porque no les quedó otra. Créeme, lo sé. Encadenaron a mi mujer con unos cuantos sirvientes y se los llevaron. Murieron de hambre, atados entre ellos. Joder. Lo siento. ¿Y yo? Venga, va. ¿Qué esperas que haga ahora? ¿Marcharme? Esperaba que nos ayudaras. Podrías rastrear como un acechador. Mi socio Nassan desapareció muy cerca de Costa Marcada. Se marchó a Ocaso con un cargamento lleno de comida. Si lo encuentras, ayudarías a muchas personas. Me lo pensaré. Pero solo si le devuelves la espada a Rabán. Sabía que dirías eso. Vale, le devolveremos la espada. Nassan tenía que ver a su contacto en un lugar de acampada, en un cruce cerca de Costa Marcada. Empieza por ahí. Pero ten cuidado. Toda la puta. Hay muchas máquinas sueltas, además de carjas sombríos. Y no de los necesitados, sino de los torturadores. Siempre despejado, siempre alerta. Así es. Oh, ya con el mango en abrigo. Misiones, la principal. ¿Encuentra a Oli? Vamos a encontrar a Oli, vamos a por Eren y vamos a ver la misión de la espada. Venga, va. Es que son 1300 y pico pasos, ¿eh? No hay hogueras por el medio. Que si no hay hogueras por el medio. Una polla me hago yo todo el viaje. Pero vamos, sin dudarlo. A ver, las pantallas de carga siguen siendo bastante espeluznantes. A lo mejor quieres hacerte un teletransporter, yo qué sé. No sé. Pero tampoco soy diseñador de videojuegos, pero yo sé juegos que... Es en plan de hacerme TP aquí y hacer. Y ya está. No sé qué episodio fue que se quedó la barrita así y estuvo ahí como 2 o 3 minutos. Vamos a marcar esta. No me quiero hacer todo el pateo ese, la verdad. A ver si podemos. No. A ver, me vendría bastante bien. A esto me lo puedo cargar. ¿Y son dos? A esto me los cargo, ¿eh? Vale, Aloy. ¿Ahora qué? Ese también me lo cargo yo, va. ¿Sin munición? Espérate. Arco de caza, arco preciso, arco de... Sí. ¿Por qué no? A salvo, pero por unos minutos. Vamos a llevárnoslo todo.
Mira la mandíbula de esa máquina. Podría partir aún dientes cerrados en dos. Venga, va. A relajarse. Yo quiero ir aquí. ¿Puedo entrar por ahí? Voy a entrar por ahí. Mejor tener munición de todo y esperarnos lo peor. Literal que es por aquí, ¿verdad? Bueno. Vamos a ir bien. Vamos a ir bien, que no me quiero volver a partirme las piernas. Son chatarreros. No me interesáis. ¿Tengo que dar toda la puta vuelta? ¡Ay! No. Que no me vengan con esos. ¡Hostios! Patas largas. Esos son los que me interesan también, ¿eh? Se apagaron míos, hijos de puta. Ya está. Lente. Estaba en el bando equivocado. Venga, hasta luego, chicos. Un placer. ¿Dos? ¿Juego con dos? Dios. Sí, sí, dale, dale.
Bobina, 39 de extracción. El sol nunca falla. Eso es bueno. Tengo que hablar contigo, Nora. ¿Para qué quieres hablar conmigo, tío? ¿Podemos hablar, por favor? Que ahora voy, hostia, estoy saqueando. Voy a sacarme lo que quites tú. Un momento, por favor. Tú muerto, no sé si yo habría hecho lo mismo. Me da que pensar. Gracias, Nora. ¿Ya está? Pues venga. A cajarla. Es por aquí, ¿no? Me estoy hasta dejando, ¿no? Un caballito. ¡Eh! ¡Qué paca! Es un diente cerrado, creo. Siento arruinar la diversión. Es que voy a pasar y vaya. ¡Qué bueno! Esto es lo que yo quería. ¿Qué cojones, Patch? ¡Puto caballo de mierda! Pues tripa, me voy a cagar, hombre. ¿Me ha atacado el puto corcel? Uy, corcel. Fíjate. Vamos a saquearos. Ya podemos seguir, ¿no? Como me vuelvas, como me ataques tú también, es que te reviento, chaval. Con eso te lo digo todo. Había parecido un cráneo y un plan de coño. Cráneo humano ahí. Vamos una hora y no hemos hecho prácticamente mucho, ¿eh? O sea, a ver si apretamos un poco. ¡Maldita sea! ¡He fallado! Me llegas a pegar una voz y es lo último que haces. Podría serme útil. Y tanto que te va a ser útil.
equipaje y más. La polla. Esa es. ¿Quién me está atacando? Yo cojo la torreta esa, me cargo los dientes en la... Ahí estaba. Habría sacado bastantes piezas, ojo. Habría sido bastante impresionante. Pero mira, me han partido el culo. Pero por favor, puedes dejar de sacarme eso. O sea, no me interesa. Es otra cosa que me repatea del puto juego de la mierda. O sea, vamos a ver si me matan. Vale, bien, pero coño. ¿Qué es eso? No me interesa. ¿Y por dónde cojones entramos? A ver, si gastas flechas, tienes que recogerlo. O sea, es ley de vida. Mira, una hoguera. Voy a aprovechar y me la voy a pillar. Voy a tener que entrar por ahí, ¿verdad? Sí. Habéis durado, ¿eh? No me toquen las narices, chaval, que te reviento. ¿Quién? ¿Yo? Bueno, pero ya te la llevas. Vale, quizá no se la lleve tanto.
vamos a alejarnos, vamos a alejarnos porque... No, casi te llevo por delante. Hombre. Mira todo lo que me voy a llevar de aquí, no me jodas. O sea, vamos, loco. ¿Cómo lo voy a dejar? Voy a tener que empezar a recolectar flores porque no tengo material para curarme. Sí, la rama es lo más importante. Aquí estás. A ver, los cangrejos estos, como son recolectores, o sea, tienen que llevar por narices, tienen que llevar un montón de cosas. Así que siempre es bueno atacarlos. Venga, va. Una poti. Pero ya sé por dónde entrar. Así que... vamos para allá. Esto me lo llevo, pues ya sabéis. Vamos a ver, una ametralladora contra no sé cuántos enemigos. Pero vamos, me la llevo. No tenía yo... aquí. Te mueve más rápido empuñar un arma pesada. Vaya. Necesito un poco más. Pero shh, no pasa nada. Yo no tengo prisa, vosotros tampoco tenéis que tener prisa. Y si tenéis prisa, este no es vuestro streaming. Es por aquí, ¿no? Pero vamos a ver. Ángel de Dios. Mira, paso de llevarme la ametralladora esta. A ver, estaría bien que le pudiera acoplar la ametralladora a la máquina. O sea, es una puta máquina, ¿sabes? O sea, debe poder llevarlo. Con lo que me ha costado cargarme nosotros, ahora vais a venir vosotros. Cabe es loot infinito, o sea, si te alejas mucho vuelven a reaparecer. Eso realmente está bastante mal hecho, o sea, si los has matado los han matado. Y yo antes mirando por ahí, si es que más fresca no puede estar. A ver, si tuvierais congeladores. Sí. De hecho, ¿por qué cojones no tenéis congeladores? O sea, tenéis máquinas que refrigeran. Ya tendréis que haber descubierto que el frío conserva la carne. O cualquier alimento, chacho. Le meto un flechazo a Olin y ya está. ¿Es lo que pretendes? ¿Devolver a la vida estas cosas antiguas? Nos servimos de su poder. ¿Máquinas diabólicas de debajo de la tierra? Es una pesadilla. Pesadillas, sí.
Los peores sueños de nuestros enemigos cumplidos. ¡Sí! ¡Alzaos! ¡Toma! Está guapo, ¿eh? El reboot de Final Fantasy. No me has visto, no me mientas. Adiós a cazarlo a solas. ¡Esas cosas nos destruirán a todos! Solo destruirán a nuestros enemigos y nos devolverán las tierras que nos arrebataron. El foco dejó de funcionar. Registrad la zona. Podría haber intrusos. Perdona esta intrusión, Aloy. No me has dejado alternativa. ¿Quién eres? Una parte interesada. Sus focos están desactivados, pero no sé cuánto tiempo. El resto depende de ti. ¿Quién eres? Bueno, vamos a marcarlos a todos. Vale. Yo con tenerlos a todos a la vista estoy bastante contento. Venga, va. A callar. Lo primordial es acabar con los de arriba. Una vez acabes con los de arriba... ya los de abajo van cayendo poco a poco. Ya, ahí hay uno, ¿eh? Toda la nuga. Con cuidado. Arriba ya no parece que haya nadie, ¿no? Es que suficiente tengo con los corruptores esos como para ahora también enfrentarme a sectarios. Permitidme que quiera hacer un poco de limpieza antes de proseguir. Siguen buscándome. No me has podido ver, no mientas. ¿Dónde está tu puta cabeza? Pero me estoy acercando a la pantalla y me voy a quedar ciego. No me has podido ver. Me están buscando.
Oye, pues si no llegas, a mí me haces un favor. ¿Por qué cojones no les hago nada? Me he matado, Paco. Vale, bien. Ya es solo cuestión de tiempo. Que no les estoy... Esa no me ha dado, que lo sepas. Vale, me voy a subir alto. Explota, ¿no? Sí, sí, pero... Sí que me da, sí que me da. Hostia, que rompe la roca. Venga ya, chaval. No entiendo, o sea, no entiendo cómo... Ya me he despeñado por bastantes montañas. ¡Hostia puta! Eso tiene que explotar, eso tiene que explotar, hombre. Ah.
Nadie tiene un arma buena, ¿no? Estaría bien. Vamos a ver. Que esto parece la puta película de Avatar, colega. La escena en la que están todos, o sea, todos los navis ahí en plan de ejército masivo, ¿eh? Con arcos y flechas, y de repente aparece una puta nave. Una puta nave y ya está. Pero ¿de dónde coño? ¡No escondas, perro! ¡Uf! Se pasa a putas, ¿eh? Voy a saquear. Nombre de ciudad, sí. De hecho, también hay una ciudad aquí en el horizonte que se llama la Ciudad del Sol. Te lo prometo. Te lo contaré todo. Sí, que lo harás. Apuñala y ya está. A ver. Los asesinos. Los que vinieron a por mí en la prueba, ¿quiénes son? Los Eclipse. Una especie de guerreros sagrados. Una secta de los Karja sombríos. Karja sombríos. Me estoy meando que no te pero cagas. No son como todos los Karja que conozco. Ellos no rezan al sol, adoran a una especie de demonio. No me interesan sus supersticiones. Oh, no son supersticiones. Su demonio es real. Tiene nombre y voz. La voz más terrible. Y obedecen su voluntad. ¿Diablo? ¿Dices que el demonio de los Eclipse tiene nombre? Hades. Así lo llaman. Hades. ¿Y lo has oído hablar? Lo oí una vez y me estremecí. Solo una fue cuando te vio. Esa voz es tan fría y horrible que te pela los huesos, te vacía las entrañas. Un sonido metálico, pero distinto de cualquier cosa excavada o forjada. ¿Y qué dijo? Amenaza para el sistema. Puta. Ahí de repente. ¡Ay, puta! Pero con la voz de un demonio. ¿Por qué extraen los Eclipse máquinas antiguas? ¿Cómo las hacen funcionar? Creía que las querían para chatarra, pero las han devuelto a la vida. Conectan una especie de dispositivo a los cadáveres para que Hades pueda susurrarles e invocarlas desde la tumba. Ya he luchado contra esas máquinas. ¿Hay otras? Sí, a las que has derrotado hoy las llaman corruptores, pero hay otras, más grandes, equipadas con antiguas armas. Las llaman portadores de muerte. Solo las he visto enterradas, pero después de lo de hoy, todo es posible. Creo que están preparando un ejército. Entonces, el mundo caerá. Y ayudé a cavar su fosa. ¿Qué buscan los sectarios Eclipse aparte de a mí? No lo han dicho. Si piensas en la guerra civil, Karja, seguro que quieren derrocar al Rey Sol y recuperar Meridian. ¿Qué tengo yo que ver con eso? No lo sé. Cuando nos atacaron en la prueba, vino uno a por mí. Alto, frío, fuerte. Helis. ¿Y quién es? El terror del sol. Apilador de cadáveres, así lo llamábamos los Oseram, cuando era el campeón del rey loco. Ojalá hubiera muerto con su rey. Pero ahora lidera los Eclipse. Te aseguro que es el hombre más peligroso que existe. Sí, sí, una flecha a la garganta y se acaba el hombre. ¿Por qué te reclutaron? ¿Cómo te reclutaron los Eclipse?
Sé que secuestraron a tu familia, pero ¿por qué tú? Era un excavador. Buscaba en lugares oscuros. Se me daba bien. Supongo que sabían que sería útil como explorador. Había entrado, en fin del creador. En la superficie me esperaban. ¡Cómo me reí cuando vi al sacerdote! Pero entonces me enseñó el estímulo de Helis. Y dejé de reír. Me dio un foco para ver todos mis movimientos. Yo seguía órdenes. Tenías acceso a Meridian. ¿Por qué no te usaron para ir a por Abad? Demasiada suciedad bajo las uñas para una audiencia con el Rey Sol. Pero lo que Ersa o Eren me contaban, los Eclipse lo oían todo a través de mi foco. Por eso no podía advertirte de haberlo intentado. Habrían matado a mi familia. Los Eclipse iban a matarme porque me parezco a otra mujer. Mayor, con el doble de edad, pelo corto. ¿Quién es ella? No lo sé. Mi foco encontró su imagen una vez, en las ruinas de Fin del Creador. Quizá puedas encontrarla allí. ¿Viste su imagen en las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta, y junto a ella un dispositivo antiguo con la imagen de la mujer. Mi foco grabó la localización. ¿Os parecéis mucho? ¿Es tu madre? Las preguntas las hago yo. Un segundito, ¿eh? Lo que estoy viendo, pues... Así mejor, ¿no? Bueno, a ver, así mejor, mis cojones. Ahora sí. Que no se me veía, yo, coño. ¿O se me veía? ¿Se me veía muy...? ¿Ya está esto? Sí, esto está bien. Es que no sé, o sea, me aparece un mensaje ahora del OBS. Ya es suficiente. Hora de acabar con esto. No suplicaré por mi vida. Pero si queda piedad en ti, libera a mi familia. Por favor. ¿Y dónde están? Mi foco grabó la localización. Siempre hay guardias allí. Pero parece que sabes apañártelas. Harán falta muchas buenas obras para compensar tus crímenes. ¿Vas a perdonarme? Hombre, has secuestrado a tu puta familia. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Forja una nueva vida. Una más digna. Entonces viviré el resto de mi vida en deuda contigo. Ve al lugar donde retienen a tu familia y espera a que llegue. Sus vidas serán las primeras que salves. No me gané tu misericordia, pero daré la vida por ser digno de ella. Te estaré esperando. Ahora, ¿hasta dónde tenemos que irnos? Campo de los Caídos, reúnese con Eren. Y la bifurcación en el camino. Chacho, pero por amor de Dios. Aquí es donde tienen a... a la puta familia. Ir a los pedernales riscosos. ¿Esto qué cojones es? Pero bueno, vale, pues podemos... Sí, sí, desde luego. Vamos a hacer esos dos primero y luego vamos... Quiero hacer primero la otra y la otra la de la grande aquella. O la hacemos al final o la hacemos ya en el siguiente episodio. O sea, hacerse todo ese camino, o sea, eso es bastante, ¿eh? ¡Vamos, bicho! Tiene problemas.
¡Pablo, no! Me alegra que haya terminado. Gracias. No corras como una mala puta. Ven, vamos a hablar un poco. Calla un momento, por favor, estoy ocupada. Se acaba de morir tu hermana, pero espérate. Venga, ¿qué estás esperando? Porque te pego un flechazo y, se acaba la misión. ¿Qué, no te apetece hablar? Por favor, no me extraña que tu hermana se muriera. Voy a ser tu madre, pero... En serio, tenemos que hablar. Que te calles un segundito, por favor. ¿Una liebre? Hombre, no. Creo que la comida sirve para hacer medicina, ¿no? Y si no, pues ahora seguro que sirve. Venga, va, ya enseguida estoy. Saqueo esta y estoy. ¿Pero qué estás haciendo aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar sus vidas. No tengo problemas en jugarme mi inútil pellejo, pero no el suyo. Siento haberte metido en esto. Ah, tranquilo. Para mí solo es un día más. Ya sabes, acabar con máquinas, rastrear asesinos... No querría verte en un día ajetreado. ¿Lista para empezar? Cuéntame lo que le ha pasado a Ersa. Desde el principio. Nadie lo sabe seguro. Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres. ¿Los mejores? ¿Y no te llevó a ti? No. Había bebido mucho. Tal vez pensó que... No lo sé. Que sería un lastre. Los exploradores hallaron sus cuerpos al día siguiente y los de algunos cobardes Karjas sombríos. Fue una emboscada. Los Karjas sombríos son animales. Le dieron tal paliza que hubo que tapar su rostro antes de enterrarla. Lo lamento mucho, Eren. Sí, bueno. Cuando encuentre a los que hicieron esto, también lo lamentarán. ¿Seguro que estás bien? Bueno, así de sobrio... No. Bueno, menos mal que estás despejado. No te acostumbres. Vale. Vamos a empezar. Muéstrame dónde cayó Ersa y voy a hacer lo que pueda. Venga, sígueme. O sea, nos aleja claro eso. O sea, sí, la atacaron y se cargaron a sus hombres. Ya no se lo llevó porque estaba puto borracho, borracho de los cojones. Y poco más. ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? No lo sé. No tiene sentido. ¿Esto es territorio Karja sombrío? No. Quebrantaron el alto el fuego en cuanto pisaron la fisura. Vale, venga. Ya me puedo hacer... la piel. Voy a tener que secarme las botas. Ah, coño, Dios, hostia. ¿No se ha metido este hombre? Artesanía. ¿Qué más me hacía falta? Espina, necesito más pescado. Más espinas. Piel de zorro. ¿Dónde pongo el ojo o pongo la flecha?
Y enseguida estoy con el payaso ese, no os preocupéis. ¡Ah, que es una rata! ¡Qué asco! No queda nada. No, que los arrastra. Pero me cago en las tripas del averno. Que me está arrastrando la corriente. Tengo que poder haber hecho ya. No, esto no me interesa. Me interesaba esto. No, qué pociones. Piel de mapache. Piel de pescado. No hay más, ¿no? Espina y carne deshuesada. No me interesa de momento. Vale, no va. Aquí fue donde se produjo la emboscada. Nuestros soldados han peinado el lugar, pero igual ese sofisticado artefacto tuyo halle pistas. ¿Trajo un cadáver aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea. Como si la sangre goteara de algún sitio. Como de un carro. ¿Ves? Huellas. Alguien trajo los cuerpos aquí en un carro y los dispersó por el campo. Espera. ¿Dices que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Por qué harían eso los Karja Sombríos? Ahora mismo, no podría decir que los Karja Sombríos sean los responsables. Por supuesto que lo son. Bueno, sigamos las huellas, a ver qué hay. Mira todo lo que tengo por aquí. ¿Arriesgo contigo? Pero es que te vas a ir a... te vas a ir a, al tunte. Ha funcionado. Bueno, de momento aprovechamos, ya que tenemos que seguir el rastro, vamos recogiendo plantitas, o sea, no va a venir de puta madre. Y ramas para hacer las flechas y demás. Chascafauces. Ahí te metes en la hoguera y la enciendes. Qué bien. Entiendo que quisieran matar a Ersa. Pero una emboscada falsa. Algo a ver, se nos escapa. Que yo no es que sea un rastreador experto. Pero que tu gente no sepa rastrear esto que estoy viendo yo.
Manda cojones. Estos tíos no son Karjas sombríos. Son de mi tribu, los Oseram. ¿Así es como tu gente se saluda entre ellos? Los encontré por aquí. Madre de Dios. A ver qué les parece esto. Pero por favor. Lo he matado yo. No te engañes, ¿eh? Oh, oh. ¿Qué es eso? Creo que llama a las máquinas. Prepárate. ¿Cómo que llama a las máquinas? ¡Avanzad! Sí, todo lo que tú quieras. Yo te he reventado la boca. Oseram, no Karjas sombríos. Parece que estaba equivocado. Para no variar. Por favor, usa tu segunda visión. Debo saber qué ha pasado realmente. Ya voy. Ay, que estoy investigando todas las mira, madre mía, lo que estoy descubriendo. Es que sí, estoy mirando todo lo que ha pasado a tu hermana y joder. ¿Cómo subo ya hasta allá arriba? Ay, por aquí hay pistas, por aquí hay pistas. Sí. ¿Esto qué cojones era antes, macho? Una turbina de esas de... ¿Qué coño era eso? Parece que se puede instalar equipo en esa cosa. Ahí, junto al trípode. Una célula de energía usada. A lo mejor es con lo que llaman a lo de las máquinas, ¿no? Si brillas, que vale. Bueno, vamos a buscar. Parecen armas de la vanguardia. Esas rocas están destrozadas. ¿Qué son esas correas de cuero? Correas cortadas con un cuchillo. Y una piedra con sangre. ¿Dónde hay más cosas? Hay mucha sangre. Mucha gente murió aquí. Es una masacre. Algo golpeó estas rocas. Algo que no había visto jamás. Yo creo que son ondas, puede ser. No tienen sangre. Los hombres de Ersa no contraatacaron. Habla con Eren. Buenas tardes. Es el casco de Ersa. Pensé que murió en el campo de abajo, pero lo haría aquí. Toda esta farsa, ¿para qué? Es como si quisieran atormentarme. Tengo una teoría. Pero hay que echarle imaginación. Tus teorías han resultado ser mejores que los hechos de otros. Vale.
Creo que los Oseram emboscaron a Ersa y a sus hombres con una nueva arma. La montaron en ese trípode de ahí. Pues emite ondas de fuerza, tal vez sonoras. Parece que partió esta piedra. Creo que paraliza a la gente en vez de matarla. Dejó a la vanguardia quieta ahí. Sin derramar sangre. Sin lucha. ¿Para qué paralizarlos si luego vas a moverlos y destriparlos? Querían ocultar algo. La piedra. Hay sangre. La piedra que usaron para machacar a Ersa. O a otra persona. Las correas de la armadura están cortadas. Como si se la hubieran quitado a alguien. No puede ser. Su cuerpo estaba en Meridian. Yo lo vi. Dijiste que estaba irreconocible. Tal vez le pusiste... O sea, no sé tú, pero vamos a ver, o sea, ¿conoces el cuerpo de una persona? O sea, ¿conoces cómo es? ¿Eh? Es como si de repente matan a cualquiera y dicen, no, es tu madre, es tu hermano. Y yo en plan, no es mi hermano, o sea, no es. O sea, que te digo yo que no es. Si eran su armadura a otro cadáver, a alguien de su estatura, y lo mutilaron para que pudiera ser cualquiera, incluso Ersa. Vuelve a Meridian. Examina de nuevo el cuerpo. Si de verdad es Ersa, me habré equivocado. Pero si no... Mi hermana podría seguir con vida. Me voy. Nos vemos allí cuando puedas. Se ha puesto nervioso ya. Mi hermana. Vale, vamos a ver. Ahí hay una misión. Vale, ¿esto qué es? Terrenos de caza. Esto es lo que no sé lo que es. Oferta y demanda, volver con los mercaderes hacia las tierras fronterizas, reunirse con Eren en el Palacio del Sol, eso es otra. Robando a los ricos, ir a la bifurcación. Esta es la de la espada. ¿Y esto qué coño es? Bueno, pues esa es la que más cerca nos pega, así que. ¡Ay! Jesús, voy a aprovechar y voy a ir a orinar. Porque me estoy mirando que no acabamos, que da gusto. Vale, vamos a... ¿Qué daño me hace esto, eh? O sea... No hay... Está claro que no hay cascos que me gusten. Excepto mis Corsair, o sea... Esos cascos son los mejores que he tenido, vamos. O sea, si no sabéis qué casco compraros... Corsair Void Pro. Y os olvidáis de historias de... ¡Zorrete! Os olvidáis de historias, son inalámbricos... Van de perlas. ¿Habrá un pescadito por aquí?
Pues macho, no sé lo que le pasa a los putos pescados, de verdad. Hora de abastecerse. Una roquita. Ajá. Está más fría que una mañana de invierno. O sea, estás gozando aquí dentro, ¿eh? Un tiempo que no te bañabas. Cochina. Estás diciendo que no puedes subir esa ropa. Un poquito de física, romper los cactus, ¿no? Un cruce. Aquí es donde se supone que Nasan debía presentarse. ¿Nasan? La ley Turing. 16 años desde que la ley Turing es cuestionada por defensores de los derechos de las inteligencias artificiales. Uf, paso de inteligencias artificiales y su puta madre. Macho, me duele aquí, ¿eh? Uf. ¿Le da en la cabeza? Joder, qué puntería tengo, ¿no? Tiene buena pinta. Parece que aquí hubo una refriega, pero no hay muertos. ¿Pero quién estaba aquí? Si hubieran sacado a Nasan a rastras, debería haber huellas. No, no sé. Aquí están. Veamos a dónde fueron. A Nasan no subía allá arriba. Espérate, que esas otras, o sea, si me hago una misión es porque son cortitas, quieras o no, y me envían a la otra punta del mapa, tampoco me gusta mucho, la verdad. Lo guardaré para luego. Oye, que yo me pongo aquí y me vuelvo loco, ¿eh? Un puesto de carga sombríos. A ver si Nasan está dentro. Hacer que vengan a por mí. ¡Me han golpeado! ¡Por los flancos! Pero bueno. Eso va a doler mañana. Es por eso. Es un rasguño. Si colega, llevas 5 flechas, ¿eh? Voy a morir. Es que no salgan de esto.
¡Recomponeos! ¡Más! ¡A cubierto! ¡Sobreviviré! ¡No me mataréis! ¡Se ha roto algo! Como para no romperos. Escúchame. Habéis salido todos los de la fortaleza. Intentaba hacerlo sigilosamente, pero... pero nunca suele funcionar. A ver, por favor. Puedes escalar una roca, pero no puedes escalar literalmente un puto puente, ¿eh? Un puto puente que está bien marcado, que tiene sus líneas rectas. Ay. Coronavirus para ti. Una poti. He cargado la ciudad entera. Vale, no me los he cargado. Pero no me importa, ¿eh? O sea... me... o sea, literal que es más fácil de lo que parece. O sea, entro, le pego un flechazo a uno, me salgo, hago que me persigan y... it's the magic. Tienen a Nasan sano y salvo. Necesita ayuda. Probemos otra vez. Te lo pondré fácil, ya que no te veo muy lúcido. ¿Qué estabas haciendo junto al cruce? Estaba de picnic con tu madre. Creo que intenta herir tus sentimientos. ¡Vamos, caballeros! ¡A por ella! ¡Ay! ¡Muy profundo! ¡No más! ¡No! ¡No mostréis! ¡Se acabó! ¡Es el fin! ¡Que no salga de esta! Pero venga ya. Por mi sangre, Karja. Déjame probarlo, porfa, anda. Gracias, majo. No hay nadie más por aquí, ¿no? Esto será de utilidad. Pero vamos, sin dudarlo. Me llevaba de todo ese hombre. Sí, sí, enseguida estoy contigo, no te preocupes, estás bien. Vamos, para mí. Para mí. Y para mí. Y el tío ese de arriba también me lo voy a llevar. Ya estoy contigo, tonto. Te sacaré de aquí. Pensé que ese lobo de mar me había abandonado. ¿Quién será Kindy? Le debo una palmada en la espalda. Vamos, por aquí. O sea, ¿acaso? Ya sabemos lo que suele pasar cuando liberas a los rehenes. Tú eres un hijo de puta. Con esta. Intuyo que es por aquí. Ojalá sea por aquí. Estás ahí. Ya lo usaré luego.
Pero bueno. Chacho, podrías haberme seguido un poquito, ¿eh? No, no. El señorito quiere que hable con él. Tú la nunca. Kindith me habló de la causa. ¿Has perdido Kindith? ¿El cargamento? No. ¡Ah! ¿El de la espada? Hay muchos hambrientos en Ocaso que se alegrarán de verlo. Bien. Escúchame. Cuando vuelvas a Meridian, habla con un noble llamado Rabán. Si le cuentas la verdad, te ayudará. ¿Pedirle ayuda a un sangre azul? Ah. Pero después de lo que has hecho, no puedo negarme. Por ahora pondré rumbo a Ocaso. Cuídate. Perfecto. Vale, ahora tenemos que ir. ¿Qué pasa en estas tierras? Mucho más raro. Esa, por favor, mira. Principal. Esa es una. Pero esta, que no, estos terrenos de caza. Colateral. Colateral. Voy a ir allí porque no sé lo que es. O sea, tiene que ser una misión tan escondida, que es que no tengo ni puta idea de dónde está. O sea, ni de lo que era. Es verdad que hace mucho tiempo que no jugaba y que no me acuerdo, como he repetido antes, pero aún así debería aparecer. Voy a encender la luz, que si no, no me veis. Aunque es que hace más luz aún. Hace mucha luz. ¡Ay! Vámonos, vámonos, vámonos. Venga. Pisoteador. ¿Necesitaba algo de pisoteador? Piel de zorro. Piel de mapache. Piel de pescado. Escúchame, ¿esto qué es? Ah, bueno. Por aquí, o sea, está, mira, está lleno de putos toros de eso, macho. Pues vamos a aprovechar y vamos a limpiar un montón de... Uy, las nueve, ha cambiado el color de la pantalla. Espérate. ¿Qué hay? Ah,
hablar con Olin. Es una cueva. Chacho, no me has escuchado, ¿verdad? No, no podías haberme contestado. Olin, tu familia. Vi la amenaza de Helis. ¿Tienes una mujer y un chico? Si hubiera luchado para mantenerlos a salvo en vez de hacer lo que hice. Es tu oportunidad, Olin. Por eso vinimos. Y la acepto. Jamás he tenido una ocasión mejor. ¿Están retenidos cerca? Sí, en la granja que hay pasando esas rocas. Te llevaré. Ya está, junto a los pedernales riscosos. Vamos a hacer de todo. No tengo cable. No pensemos en los antiguos dueños. A ver, no pensemos en antiguos. ¿Cómo que ya lo has hecho? ¡Aloy! ¡Tras esta roca, abajo! ¡Te calles, hombre! Ya los tengo todos señalados. ¿Cuánto te queda de la así cosa esa? Es. No soporto. No lo sé, estar o sea. Cerca y... Casi ha acabado. Misiones principales, no sé. Debería hacerlo solo. No sé cuántas. No dudo que puedas. Ni siquiera sé cuál es la misión principal que voy. Conviene protegerte las espaldas. O sea, es que estoy mezclándolo vigilaré todo. Vigilaré la tuya si te parece bien. Dale sin ayuda. No. Espera. Tengo que ser un puto estorro. Y encima, como te muera, voy a quedar yo mal. Una paga. Ah, estaré listo. Ah, estaré listo. Y con los ojos como platos, ahí todos imbuidos en coca. Estaré listo, te lo juro, primo, te lo juro. Es un mal día para uno de nosotros. ¿A que me voy por arriba? Una polla. Pensaba que era plano, pero no. Puedo respirar tranquila. Bueno. ¡Contacto! ¿Qué contacto ni qué mierdas? Vaya, hombre. Ah, se fue por el otro lado. Ha vomitado el mundo, ¿eh? ¿Eso explota? Pues explota. ¿Ponía rabo? Ahuyentaré con solo sujetar el arma. Necesito munición. Desde luego. O sea, no cojas el arma, coge el jabalí. Coge el jabalí y domestícalo porque vamos. No sé, me hace mucha gracia eso. Es en plan de. Quiero matar al jabalí. Déjame matar al puto jabalí. ¿Qué más te da? Pero es que Aloy no haría eso. Aloy es mía. Aloy la manejo yo como me sale de la punta de los cojones.
No me gusta nada ese tipo de juego. O sea, vamos a ver. ¿Quieres cargarme al puto NPC? Déjame cargarme al puto NPC. No, pero ¿qué? No haría eso el personaje. El personaje soy yo, punto, déjame. Qué violento es ese jugador así, aquí no sé. Deben de retener a la familia de Olin. Si te pillo, te rajo. Están bien cerradas. Así que un eclipse tendrá la llave. Ya lo he tenido que saquear. Ay, claro, los de la entrada. Literal que saqueado todo el mundo. ¿Cómo cojones queréis que...? Eso. A ver. No, ¿activo o no? ¿Chacho? ¡Ay, aquí tiene que haber uno! Claro. Tenías que ser tú. El último que quede en pie. Venga, venga. ¿Dónde estás metiendo la llave, Aloy? ¡Pah! Flechazo en la cara. Ah, no, tu mujer estaba muerta. Hemos oído el alboroto de fuera. No eres una de ellos. ¿Quién eres? No temáis. Voy a sacaros de aquí. No perdí la esperanza. Pero había olvidado cómo era. ¿Es seguro para irnos? ¿No es lo mismo? Los eclipses no os molestarán. Entonces se acabó. Soñé con escapar. De unas mil maneras. Pero todas ponían en peligro a mi hijo. Has sobrevivido y está a salvo. Es lo importante. Ahora tu marido te está esperando. Olin. Dale, venga, vamos. Encontrar a Olin. Ojalá Olin esté muerto. Oí que el combate cesó. Olin ha vuelto con nosotros. Gracias. Bueno. No me lo agradezcas. Tengo mucho que confesarte. Hice un pacto con el diablo. Y otros pagaron el precio. ¿Me crees que no lo sé? Han dicho cosas. Sabes que siempre he tenido las manos manchadas. Pero ahora es con sangre. Pues toma a tu hijo con esas manos. Vuelve a la conquista con nosotros. Deberías hacer caso a tu mujer. Pero Helis y sus demonios. El honor me dice que te ayude, Aloy. El poco honor que tiene un jugador como yo, claro. Olin, tus deudas no me las debes a mí. Ve con tu familia. Demuestra que eres mejor. Adiós, Aloy. Joder, no. Tu madre. No he tenido que convencerle. Espero que la encuentres antes que ellos. Oye. Ah, vale. ¿Vosotros no teníais un crío? ¿Pero qué cojones os pasa a los putos animales de aquí? Vale, vamos a hacer esa. Ahora hacer en plan de vamos a terminar misiones pequeñitas. Y cortamos. Vamos ya 2 horas y 25. Un buen episodio, no me jodáis. Ay, tengo ganas de acabar este. Para no empezar ninguno. Y esperar a que venga de las topas. Aunque no sé cómo lo va a llevar la Play. Esperemos que bien. Está llena de polvo. Eso sí que me acabo de dar cuenta, Sí, ¿no? ¿Y eso que no tengo tapa? Madre mía, tú.
La tengo tapada con un trapito para que no se, para que no coja polvo, para que no se estropee. Y aún así, mira. Me tengo que poner una espuma aquí. No sé cómo la haré, pero le pondré una espuma. Ya veré dónde la saco. Tiene que haber en plan de espumas para cascos en Amazon, seguro. Y si no, cojo un trapo y un rollo y me lo pongo y me lo van por el culo. Llamaré a algún inventor. Tengo gorros viejos. Mira estos productos. No es mala, no es mala. Tengo gorros viejos de estos que no te pones nunca. Porque de invierno. Lo corto, lo enrollo. Traednos vuestro metal. Aquí hay mucho trabajo, pero ninguno. He traído ambas. ¿Y no puedo pagarte solo por una? Comprarías la equivocada. Así que dale las esquirlas por ambas. Claro, claro. Aquí tienes. Si este es el precio que tengo que pagar. ¿El precio que tienes que pagar? La lente de chascafauces compensará las pérdidas de la otra lente. No perderemos nada con ella, carbonero. Si tuvieras imaginación, pagarías una fortuna por una lente de patas largas. Tengo imaginación. Cuando vayas por ahí agitando ese cachivache, imaginaré que es tu cráneo. Te dije al principio que no comerciaríamos con chatarra. Hasta luego, Lucas. Que os den por culo y espero no volver a veros. Andando para la logia, hablar con Ligan. Nueva misión. Volver con Rabán. Hacia las tierras fronterizas. Ve a fin del creador. Oye, pues sabéis que lo vamos a dejar por aquí. Un poco de clase. Y ya proseguiremos. Acabar aquí en mitad de la ciudad no está nada mal. Teníamos que haber acabado con esos traidores. Guardado manual. Vale, pues vamos a cortar por aquí porque ya es un. Llevamos dos horas. Casi, dos horas y media prácticamente, sí. Así que vamos a guardar y. Bueno, pues. Nos vemos en el siguiente capítulo. Así que, como digo siempre. Chao.